director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, buenos días, bienvenido, ¿cómo están? Buenos días, Juan David. Hola, Vicky. Pues lo invitamos porque queremos preguntarle a Antioquia cómo se va a vincular con este homenaje a García Márquez. Hemos entendido que instituciones públicas, colegios van a tener actividades esta semana y hoy particularmente para rendirle homenaje a Gabo. Claro que sí, lo que estamos buscando es hacer una activación simultánea en todo el departamento. Estamos invitando a todas las bibliotecas públicas municipales, que son estas grandes bibliotecas de cabecera que tenemos en todos nuestros municipios. Estamos invitando también a todas las bibliotecas público-escolares, que son las que tenemos también en instituciones rurales, corregimentales y también de instituciones educativas de cabecera, a las cárceles que también tenemos en Antioquia, a los hospitales, a los ancianatos, guarniciones militares y a las administraciones municipales. Una gran cantidad de lugares donde queremos que este miércoles 23, en el marco del Día del Idioma, leamos la obra de Gabriel García Márquez como el homenaje más grande que le podemos hacer a los antioqueños. El coronel no tiene quien le escriba, pero sí tendrá quien lo lea en Antioquia y en voz alta. Claro que sí, la propuesta es hacer lectura en voz alta entre las 10 y las 3 de la tarde. ¿Por qué el coronel no tiene quien le escriba? Pues realmente es una obra pequeña, fácil de digerir, que creemos puede funcionar mucho en una gran cantidad de lugares del departamento. Y es la que a uno le ponen a leer, sí, en el colegio por lo general. Sí, es mi relato. Es así, además creemos que pues, es fácil de digerir, sí, y creemos pues, que en ese rango de tiempo, entre las 10 y las 3 de la tarde, podemos terminarla en una gran cantidad de lugares del departamento de Antioquia. Escuchaba este fin de semana pues, toda la información que ha habido con García Márquez. Si no se ha pensado o no han hablado de crear una cátedra Gabriel García Márquez para que las nuevas generaciones pues siempre tengan presente. Nosotros pues lo vivimos, lo estudiamos, pero que no se vaya a olvidar un poco García Márquez. Claro que sí, nosotros inclusive hemos rastreado algunos procesos importantes de lectura. Nosotros en Antioquia tenemos una red de lenguaje que lidera la Secretaría de Educación y también tenemos una red de escritores que lideramos desde el Instituto de Cultura y Patrimonio del departamento, y hemos logrado evidenciar que en algunas instituciones educativas y en algunos clubes de lectura locales están trabajando desde hace algunos años a las obras del maestro y están proponiendo ejercicios inclusive de lectoescritura alrededor también de la obra del maestro Gabriel García Márquez. Así que nosotros celebraríamos, ojalá, yo creo que sería algo bien necesario y que creo que estaríamos también preparados en Antioquia para poderlo desarrollar. Sería todo un orgullo poderlo hacer. ¿Cómo se pueden vincular también los colegios a esta iniciativa? ¿De pronto la idea es que acudan a las bibliotecas municipales o también que dentro de las instituciones educativas se haga esta lectura en voz alta? Claro que sí, pues en algunos lugares no tenemos bibliotecas tan amplias como para poder recibir la gran cantidad de personas que quieran asistir. Lo que queremos es que también podamos, digamos, lograr interrumpir algún tiempo del horario escolar para poder leer. No importa si el profesor de matemática quiere leer a Gabo ese día y robarse media horita para hacerlo, si queremos, digamos, un poco también trasladarnos a otro tipo de lugar dentro del municipio para que pues también exista esa activación masiva alrededor de la obra del maestro y, en fin, encontrar todas las disculpas posibles para que todos los antioqueños y antioqueñas le hagamos el homenaje más hermoso a Gabriel García Márquez, poderlo leer y seguir promoviendo la importancia de la lectura en todo el territorio antioqueño. No, y hay otro tema bien importante que ustedes desde la Dirección de Cultura y Patrimonio pueden promover mucho, y es que sea obligatorio en ciertos cursos haber leído por lo menos uno o dos libros de García Márquez. Sí, eso lo estamos también detectando y sobre todo en sus regiones como Norte, que hemos detectado también unos avances importantes en el proceso de promoción de lectura, está existiendo. Ya hemos visto en el currículo que Gabriel García Márquez precisamente estaba en el currículo, en el plan de estudios, y pues nosotros también seguimos apostándole y mirando esos nuevos parques educativos que van a ser seguramente unos laboratorios de lectura y escritura maravillosos, y eso nos da también mucha alegría. Ojalá el Nobel Gabriel García Márquez, Manuel Mejía Vallejo, Tomás Carrasquilla y muchos otros, también Jairo Aníbal Niño, que recordamos, claro, que estén ahí dentro de las lecturas no obligatorias sino predilectas de los estudiantes. Claro que sí, eso, estamos trabajando para eso y entendemos en el escenario escolar como la apuesta más profunda. Ese rango de edad entre los 5 y los 14 años son muy importantes para el ejercicio de promoción de lectura, para, digamos, un poco enamorar a los chicos y las chicas, claro, del ejercicio. Claro, y ese ejercicio de lectura en voz alta, a veces el que le da pereza, pues le puede coger amor a la lectura vía escuchar los libros. Sí, eso, sí, eso es lo que queremos hacer y muchos lo hemos logrado. Yo recuerdo que también leí, cuando presté mi servicio militar, leí Crónicas de una muerte anunciada y me la leía un compañero. Nos la leía un compañero, todos los días nos leía un fragmento, claro, claro, de 15 minutos y lo leí. Todos llegan a la literatura de alguna forma, o por obligación, o sí, porque en la casa, o porque en el colegio. Claro, Carlos, sí, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias y los invitamos a todos los antioqueños este miércoles 23. Muy bien.